fuga de Colditch. Espíritu de la libertad. ¿Qué te parece? De acuerdo. Bien, intentémoslo. ¡Rebato! ¿Cómo estás? Soy Tim Downing. Phil Carrington. Ahí hay una cama de sobra. ¿Carrington? Me han dicho que quieres hablar conmigo. Soy Pat Grant, oficial de fugas. Mala suerte. Has estado mucho en la celda de castigo. Eso ya no importa. Te costará acostumbrarte a esto y a la gente que te rodea. Yo en tu lugar haría todo el ejercicio que pudiera. Escucha. No te he pedido consejo médico. Quiero hablar sobre la fuga. Funciona. Parece mágica. ¿Presentarás mi plan al comité de fugas? Está bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo tendré la respuesta? Estamos a 2 de abril. Si tenemos suerte, te la daré a principios de junio. ¿Junio? La lista de espera es larga. En este momento hay 17 planes para ser discutidos por separado con las otras nacionalidades para evitar que nos perjudiquemos los unos a los otros. No puedo esperar hasta junio. Lo sé, eso suele ocurrir al salir de la celda de castigo. Esto no tiene nada que ver con... ¡Silencio! Lo siento, me necesitan en el patio. Hablaremos dentro de una semana. Intentaré ponerte en la lista. Saldrás de aquí en 6 meses si tienes suerte. Suerte y un plan minucioso. Es la hora, ¿verdad? ¿No es así? Tres minutos. Dijiste eso hace 10 minutos. Dije 13 minutos hace 10 minutos. Qué lento pasa el tiempo cuando se espera algo. Bueno, depende de lo que se espere. ¿Qué quieres decir? Me casé al salir de la escuela de entrenamiento. Y esperaba ansioso un puesto en el escuadrón. ¿A qué viene eso? Pensaba en lo rápido que se me pasó el tiempo. Eso es todo. Piensas en eso demasiado. Lo sé. Y no puedo evitarlo. Recuerdo el pasado. Creo que estuve muy poco tiempo con Kathy. Por suerte no me casé. Lo siento. Te dije que debes ser paciente. Sé muy bien lo que me dijiste. Ahora yo te diré algo a ti. Vamos, Dick, un minuto no cambiará las cosas de una forma ni de otra. ¿Quieres acabar en Sardinia? No. Ahora. ¡Vamos!
Quítate del sol, ¿quieres? Vete a jugar. Por amor de Dios, Yankee. Quieto. Basta. Gracias por tu ayuda, Yankee. Me llamo Carrington, sajón. ¿Has oído, Dick? Me ha llamado sajón. ¿Y tú, Yankee? ¿Ves ese saco de arena? Desahógate con él. Pégale con fuerza. Es bueno para los nervios. Otra retirada táctica inglesa. Marzo 28, 38.2. Marzo 30, 38.1. ¿Qué pasa con el 29? Llovió. Marzo 31, 38.2. No, no, es un error. Soy yo quien lo hace, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. ¿Cuál es el siguiente? 1 de abril, hoy. 37.7. Necesitaremos otra semana de estudios antes de que tengamos los números precisos. Ya vienen, los Yankees vienen. No empieces, vienen, Simon. Los Yankees vienen. Cállate, ya Simon. Ya vienen. Ya basta, Simon. Cuando todo ha terminado, los Yankees vienen. Espero no estar cantando algo que te ofenda. Ah, no te culpo. Yo siento lo mismo. Pero yo tengo un país al que volveré algún día. Sin que los alemanes hayan llegado antes que yo. Nunca veré a un alemán en Inglaterra. ¿Quieres explicarme eso? Por si no lo sabes, el ejército inglés se atascó en Grecia. Habrá otro Dunkerque. Solo que esta vez los alemanes cruzarán el canal. ¿Cómo sabes todo eso? Estuve huyendo 2 meses antes de que me cogieran y me enviaran aquí. Pero Hitler ha renunciado a la idea de invadir Inglaterra. Ya es tarde. Lo mismo decían de Francia, de... No fue el señor Chamberlain quien dijo, cito, Hitler ha perdido el autobús. Fin de la cita. Y 6 semanas después, los alemanes estaban en París. No compares. Los franceses estaban completamente divididos. Nada de política, por favor. La guerra es una prolongación de la política. Abandonasteis a Checoslovaquia por razones políticas y perdisteis la oportunidad de ganar la guerra. Por el momento, Carrington, es difícil saber cómo vamos a ganar esta guerra. Pero jamás la perderemos. ¿Tú lo has dicho? Sí. Os doy 6 meses después de que caiga Grecia. Pues yo creo que lo primero que haremos es liberar los países ocupados. Oh, una gran idea. Una buena idea. ¿Por qué no liberáis la India? Ese es un país ocupado. ¿Liberad la India? ¿Y no podríamos cambiar la India por Hawái y Filipinas? Y Lana Turner. Y John Bennett. Y Diana Durbin. Diana Durbin es canadiense. ¿Por qué no dejáis de hablar de mujeres? ¿Es que hay algún tema mejor? Caballeros, no se habla de las mujeres a sus espaldas. Claro que no. Me alegro que os parezca gracioso. ¿Tú no lo ves así? ¿De verdad crees que estamos vencidos? Sí, lo creo. Entonces, ¿por qué te uniste a la RAF? Para observar. Creí que eras piloto. Para observar lo que ocurría. ¿Por qué no te uniste a la Luftwaffe? Lo hubiera hecho si hubiera estado en Berlín y no en Londres en aquel momento. Eso no significa que quiera que los nazis ganen. Uno de vuestros escritores ingleses dijo... Yo soy una cámara. Y las cámaras no toman posturas. Si no me hubieran derribado, yo habría sido uno de los pocos americanos que hubiera visto el declive y la caída del Imperio Británico. Desde la barrera. ¿Crees que eso ocurrirá? Más o menos. ¿Lo pensará en serio? Sí, claro que lo piensa. ¿Qué sabemos de él? Los alemanes creen que es americano. Es americano, sin duda. ¿De verdad? ¿Cómo lo sabes? Jimmy Corbett lo conoció en España. ¿Sí? ¿Y de qué lado estaba? Perdido en la retaguardia. Ya. Era periodista. Del Berliner Zeitung. Lo vigilaremos.
Brilla, maldito, brilla. El Ministerio Alemán de Propaganda anuncia una primavera muy seca. Pero es el tercer día que no brilla y ya solo nos queda una reunión. Hace mucho sol en el sur en esta época del año. ¿Cómo es en tiempos de paz? Visten con ropas claras. Las francesas se enloquecen por nosotros. Les gusta tener a un oficial británico en las fiestas. Así conocí a esos amigos de Saint-Tropez. Fuimos a navegar. Mi esposo y yo planeamos ir a Cannes en nuestra luna de miel. Estoy pensando que deberíamos repasar el proyecto con Pat para que se lo pueda presentar a los oficiales aliados de fugas. ¿Hoy no trabajáis? No podemos con este tiempo. ¿Por qué te interesa tanto? Tengo la teoría de que los ingleses mejoran en prisión. Por eso. Yo también tengo una teoría. Calma, Simon. Déjale terminar. Los alemanes a veces meten a uno de sus esbirros. ¡Simon, cálmate! ¡Simon! ¡Simon! ¡Tranquilízate! ¡No! ¡Simon! ¿Es que los oficiales de la Real Fuerza Aérea se pelean entre ellos? No, señor. Tampoco en la Wehrmacht. Y también va contra el reglamento de Colditz. El castigo por perturbar la paz, como dicen ustedes, los ingleses, es 7 días en una celda de castigo. Retírese. Usted provocó la pelea. ¿Fue usted directamente hacia el teniente Carter y le golpeó sin razón? Tenía una razón. Creí que era una buena manera de estar 15 días en una celda. Por favor, no bromee. No, me vendrá bien. Así tendré tiempo para terminar. ¿Terminar qué? Solicito permiso para hablar con el comandante. ¿Por qué quieres ser confinado en una celda de castigo? Estoy escribiendo un libro. Y quiero estar solo para terminarlo. Usted tendrá mucho tiempo en Colditz, teniente. Tal vez años. No para esto. Mi editor de los Estados Unidos lo quiere lo antes posible. Todo material escrito y enviado a los Estados Unidos debe ser supervisado en la Oficina Central de Censura de Berlín. Lo aprobarán. ¿Cuál es el tema del libro? Alemania. Alemania y la guerra. Debió ver una gran parte del país en... ¿Cuántos días tardó en ser capturado y enviado aquí? 63. ¿En 9 semanas se ha convertido usted en un experto y ha decidido escribir un libro? Verá, fui corresponsal extranjero de la prensa unida en España. Trabajé para el Herald Tribune en Francia, Holanda y Dinamarca. Y estuve en la guerra de Londres. He conocido bien a los alemanes durante esta guerra. Desde el lado aliado. Del lado perdedor. Déjenos. Bien, descanse. ¿Por qué tiene tanta prisa en terminar ese libro? Roosevelt ya ha rechazado la neutralidad e intentará apresurar las cosas a través del Congreso. Como oficial del ejército alemán y estudioso de la última guerra, ¿cuál cree que será el próximo movimiento? Alemania no tiene nada en contra de los Estados Unidos. No hay razón para que nuestros dos países vayan a la guerra. Eso espero yo. Y así lo creo. Roosevelt puede hacer lo que quiera porque tiene el respaldo de la opinión pública. ¿Y cree usted que su libro cambiaría eso? No, no lo creo. Pero les haría ver la otra cara de la moneda. Alemania tiene muy mala prensa en los Estados Unidos últimamente. No nos acercaremos a Suiza. Demasiado fácil. Todos van a la frontera suiza. Es la más cercana. No más que Francia.
Tenemos buenos contactos en Francia. La ruta por España está bien organizada. No, por España no. Haremos un viaje por mar. Ya lo has hecho antes, Dick. Con la costa de Francia ocupada no es posible conseguir un barco. Tengo unos amigos en Saint-Tropez que tienen un yate. Lo que quieres decir es que no te gusta que naveguemos, ¿no? En una semana llegaremos a Malta. ¿Y los instrumentos? No podréis navegar sin ellos. Enséñaselo. Un sextante. El largo de la sombra más corta te da el ángulo del sol al mediodía, ¿no? Uh-huh. Tenemos una tabla completa de latitudes. Todo lo que tenemos que hacer es medir el largo de la sombra y cotejarla con la hora de Greenwich. Y tendríamos la latitud y la longitud con muy poca diferencia. Supongo que la Marina sabe lo que se hace. Revisaré el proyecto con nuestros amigos para evitar conflictos. Tiene un bonito refugio. Y muy cómodo. Es maravilloso tener amigos en los lugares adecuados. ¿Con cuál simpatiza más? ¿Con Heinrich Hess o Hitler? Berman, termine de una vez y lárguese. A mí no me gustan los nazis, pero claro, yo tengo prejuicios porque soy judío. Miembro de una raza inferior. Como Spinoza, Freud, Einstein. Sin hablar de Jesús de Nazaret y demás seres subhumanos. Personalmente creo que... Berman. Oh, perdone si he dicho algo que le haya ofendido, Berman. Ario. Siga con su trabajo y déjeme a mí con el mío. Sí, señor. ¿Estoy respirando demasiado fuerte? La gente tiene que respirar. Olvídese de la cama. Váyase. ¿Permiso para hablar, señor? ¿Qué pasa? Mensaje para el teniente Carrington del capitán Grant. Adelante. Hitler ha invadido Yugoslavia. Ya lo sé. Claro, sus amigos se lo han dicho, ¿verdad? El capitán Grant quería saber si le impresionaba la noticia de la invasión. Pero ya veo que no. No, no lo ha hecho. Puede decírselo al capitán Grant. Bien. Hi, Hilda. Tienes razón. Arréglalo. Gestapo. Vamos, deprisa. Capitán, han dejado la oficina del comandante. ¡Remato! No vienen hacia aquí. Registrarán antes los barracones de los polacos. No creo que hayan venido a hacer ningún registro. Solo quieren charlar un poco con el yankee. Vamos, ¿qué diablos quieres decir, Berman? Que la Gestapo solo ha venido aquí a entrevistarse con el teniente Carrington. Philip Reinhard Carrington. Mi madre era alemana. Sí. Ella nació en Colonia. Fue usted miembro por Illinois de la delegación de demócratas en 1931.
Mucha gente estaba con Roosevelt en aquellos días. Sí, incluso usted. Fue secretario de la delegación de estudiantes pro Franklin Delano Roosevelt en Michigan. ¿Sabe mucho sobre mí? Sí. ¿Cuántos alemanes votaron por Hitler en las últimas elecciones del Reichstag? ¿Lo hizo usted? Bueno, el canciller electo von Papen entonces ya era miembro secreto del partido nazi. Todos los que votaron por von Papen lo sabían. Roosevelt prometió mantenernos fuera de las guerras. Pero usted no se mantuvo fuera, estuvo en Madrid en 1936. Sí, trabajaba para un periódico americano, el Herald Tribune. Sí. El gobierno republicano español defiende a los demócratas de todo el mundo. Apoyarlo es detener a Hitler ahora mismo. Usted escribió esto, claro. Sí, lo hice. ¿Quiere que le cite algo de Goebbels o Mussolini antes del pacto Roma-Berlín? ¿Está tratando de convencernos de que ha cambiado usted de opinión? ¿Es que Hitler no cambió de opinión respecto a Stalin después de firmar el tratado de no agresión? Eso es completamente elemental. Lo que trato es de convencerles de que soy realista, pragmático, eso es todo. Hitler no quiso arriesgarse a luchar contra Rusia y yo no creo que los Estados Unidos se arriesguen a luchar contra Alemania. Eso es lo que trato de decir. ¿Es eso lo que va usted a decir en su libro? Por supuesto, ya lo he dicho en los primeros capítulos. ¿Por qué no los lee? Gracias, lo haré. Sí, el Ministerio de Propaganda leerá cada una de sus palabras con el mayor interés. Después, el Ministerio de Propaganda lo pasará al cuartel de la Gestapo para conocer nuestra opinión. Oficiales y Herr Philip Carrington. 12. 11 nuestros y uno suyo. El ministerio me ha pedido que le aliente a usted para que termine su libro. Sí, sí. El Ministerio de Propaganda está entusiasmado con los primeros dos capítulos de su manuscrito. Y yo también. Le ayudaremos para que haga los arreglos de publicación en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que opina la Gestapo? ¿Tiene usted permiso para continuar con su libro? No, siéntese. Encuentro muy interesante su análisis sobre la situación de fuerzas. No hay nada de particular en eso, de la teoría de Darwin. Sí, Darwin, pero él no aplicó su idea a la política. Para un americano liberal... Un liberal desencantado. Para un americano con su pasado, tiene usted un concepto algo raro de la inteligencia humana. La especie humana, igual que cualquier otra, tiene que... adaptarse al medio ambiente. Sí, aquí en Colditz también unos se adaptan a la idea de permanecer prisioneros y otros no. Todo lo que hace falta es tener un propósito, hacer algo. Así que usted se ha adaptado a Colditz. Mientras siga trabajando. ¿Podríamos considerar un cambio del medio ambiente para usted? Sí. Estamos considerando otras formas de internamiento, como casas de arresto, quizá un cuarto en un hotel de Berlín. Allí hay otros escritores, los hay franceses e ingleses. Sí, lo sé. ¿Prefiere quedarse aquí?
Bueno, lo que creo es que... si recibo un tratamiento especial de lo que los americanos llaman la Gestapo, creerán que he sido sobornado. Y todas mis palabras serán puestas en duda. Pero nadie dudará si permanezco como prisionero de guerra aquí, en Colditch. El año pasado en Baden-Baden la nieve estaba así de alta. ¡Vamos atrás! Fíjate en el flósculo amarillo hermafrodita de esta flor de la especie Belis Peneris. Comúnmente margarita. Cállate y haz lo que te diga. O te romperé el cuello. ¡Once! ¿Dónde está el 12? Somos 11 oficiales británicos. ¿Y su hombre? ¿Es su hombre el que falta? ¿Qué hombre? Ya sabe, Herr Carrington, el amigo del comandante. Quizá el comandante ha excusado a Herr Carrington de asistir al recuento. Thank you.
Esto no es de Carrington. El americano no salió a hacer ejercicio esta tarde, señor. Trabajó toda la tarde en su celda. Por lo menos Lord Ho-Ho no pretendió estar de nuestro lado. Tuvo la decencia de abandonar el país antes de que la guerra empezara. Sí, que no es lo mismo que unirse y ayudar al enemigo. Lo colgarán cuando todo haya acabado. ¿A Lord Ho-Ho? ¿Es que no vas a mover? Anda. Deberían exhibirlo. Pruébate. En el museo de Madame Tussauds. Debemos colgarlo. Es un traidor. Ese tipo no ha hecho otra cosa desde que está aquí que incitarnos a la rendición. Supongo que piensa así porque es americano. Dejó de ser americano al unirse a las Fuerzas Armadas Británicas. Eso es lo legal. Descansen. Por favor, no se muevan, caballeros. No quiero molestarles. Solo quiero hablar con el teniente Carrington. Levántese, teniente. Llévenlo a su alojamiento. Bueno, no creo que sea nada serio. Unos cuantos moretones. Ha salido bien librado. Recuento de emergencia. Alguien ha debido saltar la valla. ¿Puede levantarse? No es necesario que se presenten los recuentos. Órdenes del comandante. No es usted un tipo afortunado. Tiene suerte. ¿Puedo terminar con él antes de presentarme al recuento? No necesita vendaje. Solo es un corte. ¿Con qué le golpearon? No lo sé. No tuve oportunidad de verlo. Bien. Le veré mañana por la mañana. Duerma todo lo que pueda. No es el saco. ¿Estás seguro? Lo he golpeado durante meses. Lo conozco bien. Los alemanes lo saben. ¡Remato! ¿Por qué lo cambiarían? Seguramente lo abrieron. Y al encontrar el abrigo de Dick, lo cambiaron para ver si intentábamos el mismo truco otra vez. Al menos Dick ha escapado. Hay noticias de Dick. ¿De quién? Del teniente Player. ¿Player? ¿Player? Lo consiguió. ¿De qué me habla?
Está bien, Berman. Olvídalo. Esperaba encontrarle de mejor humor esta mañana. Los ingleses han abandonado Grecia. Rommel está avanzando. Le interesa mucho el teniente Player, pero no quiere saber nada de los suyos, ¿eh? Salga, Berman. Pasará meses en una celda. Cálmate, Simon. ¡Cálmate, Simon! Vamos a jugar al ajedrez. Tenemos mucho tiempo, años y años. Calma, amigo. Podríamos aprender alemán. O tal vez francés. ¿Sabéis lo que debimos hacer, Dick y yo? Seguir con las tablas de navegación. Midiendo el largo de la sombra al mediodía. Esperando a que el sol saliera, contando los días lluviosos. Debimos hacer miles y miles de tablas de navegación. Por lo menos así tendríamos algo que hacer. Tendríamos una razón para seguir vivos. Está bien, habrá otra ocasión. Tenemos mala suerte. Eso es todo. Puede que sí. O puede que no. Bueno, pudo ser mala suerte. Lo descubrieron o... sabían dónde buscar. Él siempre estaba allí cerca, escuchando. Debemos darle la oportunidad de defenderse. Vale. ¿Un consejo de guerra? Está bien. Está bien, se la daremos. Después del recuento. Queremos hablar contigo. Ahora. Nos preguntó qué hacíamos. ¿Y se lo dijiste? No. Sabía que estábamos haciendo cálculos. Yo tenía un compás y Dick dibujaba triángulos. Nos vio en el patio. Pudo adivinar lo que estábamos haciendo. Yo no adiviné lo que estabais haciendo. ¿Lo sabías tú? Carrington. Levántate. ¿Lo sabías? ¿Saber qué? Que Player planeaba ir a Francia y llegar hasta el Mediterráneo. Sabía que planeaba algo. Entiendo. Aquí todo el mundo planea algo. Después de que Dick escapó a ti, te excusaron de los recuentos. ¿Y qué? ¿Viste al comandante aquella noche? No, no lo vi.
lo creo. Te dan raciones especiales desde hace semanas. Oh, sí, me dan trufas 3 veces al día. Y también tuviste una conversación con el comandante. He tenido decenas de conversaciones con él. El día que tú y Simon os peleaste. Oh, vamos, sabemos por qué Phil recibe un tratamiento especial. ¿Por qué le estás defendiendo? No estoy defendiendo a nadie. No hay evidencias de que Carrington... Se merece una buena paliza. Le daremos una lección. ¡Un momento! ¡No te metas en esto! ¿Me oyes? Vamos. Está bien, vamos a votar, muchachos. Pero no hay evidencias. ¡Claro que sí las hay! ¡Vamos a votar! Los que estén a favor. ¡Vamos! ¡Atención, muchachos! Lléveselo. Simon. Le pondrán una medalla. Y Gestapo. Vienen a felicitar a Carrington. Por su libro. ¿Ahora qué dices? Solo espero que tengas razón. Siéntese, teniente. No, gracias. He leído su manuscrito. Pues ha tardado bastante. Naturalmente, hemos tenido que sacar algunas copias. Creí que ya estaría en manos de mi editor. Pensé que merecía un cuidadoso estudio de nuestro departamento antes de enviarlo a América. Creí que usted tenía autoridad para resolver eso. Sí, pero verá, hay algunas preguntas, cosas que me intrigan del manuscrito. Quizá pueda contestárselas. Sí. Esta carta agregada al manuscrito. Oh, es una carta para mi editor. Alexander Cole, un viejo compañero de colegio, según creo. Así es. Él publicó mi último libro. Sí, hablando de España. Me intrigó esta carta. Querido Sandy. Oh, es un diminutivo de Alexander. Sí. Es muy probable que te sorprenda mi libro. Sé que la mayor parte del texto es contrario a tus opiniones. Ah, ¿es una suposición? Sí. Conociendo la afiliación política de su amigo en el pasado, ya sé que va en contra de la opinión mayoritaria de los Estados Unidos. ¿También sabe eso? Sí. Pero espero que comprendas la verdad de lo que trato de decir, particularmente en el capítulo 4. Ya que aunque hay múltiples maneras de ver la vida, solo existe un hecho original. Tal como nos enseñaron en la escuela... las múltiples maneras se condensan en el factor original. Esta es una curiosa frase. Sí, puede ser un poco oscuro para un alemán. Es una especie de jerga usada en las clases de civismo americano. ¿Qué quiere decir? Bueno, mi interpretación es que el más bajo denominador común de la opinión pública es siempre el más alto y el más representativo. Sí, eso es lo que yo pensé. En el primer momento, después uno de los departamentos nos sugirió que había una diferente interpretación. Oh, ¿puedo cambiar esa frase si le molesta? No, el libro quedaría sin sentido, vacío. ¿Cuántas son 2 veces 9? ¿Qué? 2 veces 9. 3 veces 9. 5 veces 9. 7 veces 9. Hay algo muy curioso en estas cifras si se suman 1 y 8.
2 y 7, 4 y 5, 6 y 3. Sí, gracias. Múltiples maneras se condensan en el factor original. Siempre, pero solo con la cifra 9. Es fascinante. Nunca estudié matemáticas. Sí, sí que lo hizo con su amigo Santi. ¿Pero qué tiene que ver con mi libro? ¿Quiere usted leer el primer párrafo del capítulo 4, por favor? Por favor. Por muy caballeresco que pueda parecer y aún inundando de incontables armas americanas... Sí, está bien, está bien, es suficiente. Veamos ahora cada una de las novenas letras. H. I. T. L. E. R. Hitler, gracias. Veamos ahora, cogiendo cada novena letra del manuscrito. Hitler, a pesar de objeción general, personal, Wehrmacht. Ha dictado directiva número 24. ¿Sabe usted cuál es esa directiva? Sí, todo está aquí. En la misma clave en su manuscrito. La invasión de Yugoslavia no ha cambiado los planes de Hitler, aunque pueden ser pospuestos. La concentración de tropas alemanas en Rumanía y Polonia es para Barbarossa. Nombre clave de Hitler para atacar Rusia este año. Sé lo que es la directiva número 24. ¿Y usted? Trataba de advertir a un amigo mío en América. No, trataba de advertir al gobierno americano y a los rusos. ¿De dónde sacó la información? Soy periodista. Sí, ¿de dónde sacó la información? De por ahí. ¿De dónde? De por ahí. ¿De dónde? Todos los alemanes saben lo que es la directiva número 24. ¿De dónde? Enviarme un mensaje. Fue un magnífico intento.